Good morning, guys. Buen día. Itzel, Lisette, Luis Alberto, Melissa, Edgar, Lucero ya están conectados. Vamos a dar un minutito más a que se conecten los que faltan. Y comenzamos. Mientras les comento del libro, estaba checando ahorita que en la parte que estábamos revisando del libro no era la correcta. Estábamos en una página incorrecta. Entonces, todos los que tienen su libro vayan a la página, me parece que es 28 y 29. A ver, déjenme checar aquí en el libro. Esa es la parte que tenemos que resolver, no la que hicimos anteriormente. Déjenme ver en el libro qué página es y ahorita les digo para que no haya error de nuevo. El del Progress Review es la página 29 y 30, es la que tenemos que resolver y estábamos resolviendo la. Me parece que estamos resolviendo 55 y 56, entonces no, esa es la de la tercera unidad. Entonces vámonos a la página 29 y 30, que es la correcta. Y ahí sí, con razón, casi nadie participaba, no se acordaban del tema y no encontraba yo el tema que estaba buscando la clase pasada en las páginas porque no era esa la unidad en donde venía el tema. Entonces vámonos a la 29 y 30 y es la que vamos a contestar. Lo bueno es que tenemos tiempo todavía esta semana para terminar de responder esto y la segunda parte del libro y ya la siguiente semana les doy el lunes, les doy la puntos o guía para el examen vocabulario para que estudien y puedan responder el examen, ¿sale? ¿Quién más? Déjenme ver si ya se conectó. Pues nada más están ustedes, ahorita que se conecten los demás los voy aceptando, entonces vamos a empezar a responder el ejercicio de la página 29, empezamos desde el inicio, desde vocabulario, ya todos tienen la página. Vámonos al ejercicio número uno. Y la primera es Itzel y después Luis Alberto, por favor. Itzel y después Luis Alberto. Ejercicio número uno de la página 29, vocabulario y dice las indicaciones, Itzel. Complete the sentences with these words. You will need to use two of them more than once. Completa las oraciones con estas palabras. Necesitarás usar dos de estas palabras más de una vez. De estas que tenemos aquí, hay dos que las vamos a utilizar dos veces. Ok, Itzel, lee la oración y me das tu respuesta, por favor. Number one, the people who are not kind to animals. Me very angry. Okay. Sería Ajá. Fíjate lo que dice Itzel. People who are not kind to animals, espacio, me very angry. Las personas quienes no son amables o no son, no sé, no son, sí, no son amables con los animales, espacio, me enojar. ¿Cuál crees que sería? ¿Ja? Ha es tener, Itzel, sería incorrecto. El verbo es me hacen enojar. Por eso viene el me, very angry. Very angry es me molestan o me hacen enojar mucho. Entonces, algún verbo que diga me hace o hacer, el verbo hacer, ¿cuál crees que sea de todos los que están ahí? ¿El du? No. A ver, Lucero. Levantaste la mano, Lucero. ¿Cuál? Ayúdale a Itzel. ¿Es Mike? Ajá, make. Es correcto este. Entonces así queda la oración. People who are not kind to animals make me very angry. Las personas que no son amables con los animales me enfadan bastante o me enfadan mucho, ¿sale? Entonces es make, hacer. Luz, ¿o quién seguía? Me parece que será Luz o Luis Alberto. A ver. Luis Alberto. Después Fernanda, Luis Alberto y después Fernanda. ¿Si andas ahí o no, Luis Alberto? Y si no está Luis, ah, sí estás. A ver, Luis Alberto, la número dos, por favor. Called you I stand Together. together, please. What to
Ajá. One foot. Ok, dice, could you all stand together, please? I want to, espacio, a foto. ¿Podrían todos permanecer juntos, por favor? Quiero, espacio, una foto. Quiero que, Luis, ahí tiene los verbos. Menos el de make, que ya está. O bueno, se puede compartir dos veces, es lo que nos dice las indicaciones. Entonces, checa bien cuál. ¿Sería have? Have, no. Para ese es el verbo tener. Nosotros necesitamos el verbo tomar para tomar una foto. No de beber, sino de tomar cosas o tomar fotos. ¿Alguien que le ayude a Luis Alberto para tomar foto? A ver, Edgar. A ver, me mandaron aquí mensaje. Edgar dice que take y Luis Alberto share. No, sería take, como dijo Edgar Moreno Sosa. Take es tomar. Entonces, ¿podrían permanecer todos juntos, por favor? Could you all stand together, please? I want to take a photo. Quiero tomarles una foto, ¿vale? Después de Luis Alberto viene Luz y después Melissa. Luz y Melissa. Es la 3. Ajá, por favor. Es y neto. I need to. Otra vez. I need to. I need to. Ajá. ¿Qué más? My phone. My phone. Ajá. Is there somewhere? Shoulder. In the cafe. In the cafe. I can do that. I can do that. Ok, dice, fíjate lo que dice. Necesito espacio mi teléfono. ¿Hay algún lugar aquí en donde pueda hacerlo? Cuando se te va a acabar la batería de tu celular, Luz, ¿qué necesitas hacer con tu teléfono? Escoge el verbo. Cargar. Ajá. ¿Cuál de esos verbos de cargar crees que sea el de los de inglés que tienes arriba? De hecho, se parece un poco. ¿Sería el primero que dice charge? Ajá, exacto. Charge, cargar, correcto. Ese es el tercero. Necesito cargar mi celular. ¿Hay algún lugar en donde pueda hacer eso? Ahí está. Después, me parece que seguía Melissa. Helen, don't want to. Te dices tonic because she is tired. ¿Sería do? Ajá, correcto. Helen doesn't want to do the dishes tonight because she's tired. Exactamente, Melissa. A Helen no le gusta o no quiere. Helen no quiere, más bien, no quiere lavar los platos esta noche porque ella está cansada. Do, aunque do es hacer, cuando le ponemos do the dishes, significa literal hacer los platos, pero pues para nosotros es lavar los trastes, ¿no? Cuando terminamos de comer o de desayunar o de cenar, siempre decimos así, ¿no? Yo lavo los trastes o yo hago tal cosa. Entonces, en este caso, sí se puede poner también wash, porque lo he visto en algunos ejercicios, pero aquí nos ponen el verbo do. Entonces, do the dishes también significa lavar los platos, lavar los trastes, ¿ok? The next one is, thank you, Melissa, Ricardo Manuel, y después de Richard viene Lucero. Ricardo y Lucero. A las 5, ¿verdad? Sí. How do you? How do you say? How do you? ¿Cuál pusiste? Have? Have, sí. How do you, your time is spent? No, fíjate lo que dice Richard. How do you, your time on Saturday and Sunday? ¿Cómo tú, espacio, tu tiempo, los sábados y los domingos? Ah, es shark. Share, compartes. Podría ser, pero no es el correcto, Richard. ¿Alguien más tiene la opción? Ayúdale a Richard. ¿Cómo tú,
tu tiempo los sábados y los domingos. Aquí levantaron la mano. ¿Quién? Melissa, a ver, Melissa, ¿cuál es? Spend, correcto, Melissa, muy bien. Sería spend. Spend, Richard, es pasar tiempo, spend time. Siempre va con time. O también puede ser gastar dinero. Pero si aquí hubiera la palabra money, también es spend. Pero como viene time, también es spend. Spend, pasar tiempo o gastar dinero. Charge, ya estaba, Richard. Charge, ya estaba. A ver, ¿quién más? Después de... seguía Lucero. Es we live it in as small ajá, house ops and ajá use to a room with my sister. Okay. We live in a small house and I used to a room with my sister. Fíjate lo que dice ahí, Lucero. Nosotros vivíamos en una pequeña casa y solíamos espacio una habitación con mi hermana. ¿Cuál será el correcto? Share. Ajá. Compartir. Compartir es share. Entonces, ahí estamos viendo el tema de gramática. El used to solía hacer tal cosa. Ahí está el used to. Ok, vamos con quién más. Después de Lucero está Yamilet y Edgar. Yamilet y Edgar, por favor. Me toca la 7. Ajá. Es y don, que no. A ver, ajá, me... repite después de mí mejor, ¿vale? I don't know. Ajá, if the shop is open. So I call to find out. Ajá, ahora fíjate lo que dice. No sé si la tienda está abierta. Así que va a ser una acción, una llamada para averiguarlo. ¿Cuál verbo escoges? El de have. No, es que si le pones have, I'll have a call, tendré una llamada, pero el que la va a hacer es esa persona. Entonces sería hacer una llamada. Ahí vas a utilizar uno de los verbos que ya utilizaron los compañeros, porque dice las indicaciones que podemos usar dos de esos verbos dos veces. Entonces ya lo utilizaron una vez, ahí lo tendrás que utilizar dos veces para hacer una llamada. ¿Cuál crees que sea? Ya habíamos dicho cuál era el de hacer. ¿Cuál crees que sea? ¿Alguien más que le ayude a su compañera? A Yamilet. A ver, Itzel, ¿cuál sería? Sería make. Make, correcto, porque make es hacer, ¿verdad? Entonces, I don't know if the shop is open, so I'll make a call to find it. No sé si la tienda esté abierta, así que llamaré para ver si está abierta o está cerrada. Make. Entonces ya utilizamos make dos veces, ya no lo podemos utilizar más. Edgar, number 8, please. Edgar, ¿andas ahí? A ver. Pero lee la oración, Edgar. Lee la oración y me da, y ahorita te digo si es no es correcto, Du. A ver, no sirve tu micrófono. No, ok. No es Du, Edgar. Dice la oración. I know my mom's not happy with me when she says, let's a chat. Yo sé que mi mamá no está feliz cuando ella me dice, tengamos una conversación. Entonces, Du no es. ¿Alguien más tiene la respuesta aparte de Edgar? Lucero.
Es have, no have. Have, ajá, have. Correcto. Entonces, ahí sí es have porque dice tengamos, ¿no? Es como cuando a ustedes sus mamás, si les dicen de un apodo o algún diminutivo y no les dicen su nombre, cuando les dicen su nombre es cuando saben que está molesta y va a haber, y va a haber una conversación, ¿no? Entonces ahí, esa es la respuesta de la 8, have. Después sigue, después de Edgar, Alexis, Uriel y Brenda. Alexis, number 9, and Brenda, number 10, please. Alexis. Alexis Uriel, Alexis Uriel. Brenda, entonces, si no está Alexis, Brenda. A ver, déjenme ver, yo me mando un mensaje. No me la sé. Pero a ver, lee Alexis, lo que también me interesa es que lean. Lee la oración y aunque no tenga la respuesta, ahorita la hacemos juntos, pero lee lo que dice, por favor. Alexis, pero lee la oración. Aunque no te la sepas, no la hayas entendido. ¿O no quieres leer? Hola, maestro. Ajá. La 9. Repite después de mí, Alexis. Joana. Joana. Will. Will. A lot of friends. A lot of friend. At her. After. New school. New school. Ok, no te debe dar pena pronunciar, Alexis, porque todos estamos aquí para aprender, ¿sale? Nadie se va a burlar de ti ni nada. Aquí tienes que pronunciar para que puedas aprender. Si no lo haces, pues no vas a saber cómo esas palabras que vienen ahí se pronuncian. Entonces, que no te dé pena, aunque no tenga la respuesta, me interesa que leas para que yo sepa cómo. Que corregirte. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Ok, dice Joana, y si le pones will al verbo, lo vas a hacer futuro. Joana, muchos amigos en su nueva escuela. Joana, ¿qué será? ¿Cuál verbo crees que sea el correcto de los que tenemos aquí? Charge, ya está. Do, también. Te falta, have, ya también ya está. Make, también. Entonces, nada más te quedarían de aquí, de estos tres. Tomar, compartir o pasar. No, también do. También falta do dos veces. Do es hacer. Entonces, cuando tú vas a una, bueno, en este caso que Joana irá a una nueva escuela, ella, espacio, muchos amigos. ¿Cuál crees que es el verbo correcto, Alexis? Share. Share, compartir. Spend, pasar tiempo. Take, tomar. Do, hacer. ¿Cuál te suena más lógico? Pasar tiempo. No, sería do, ¿vale? Do, hacer. Joana hará muchos amigos en su nueva escuela. Esa sería la correcta, ¿vale, Alexis? Brenda, la última, por favor. Y don't time to go out because I am studying for my exams. Ajá, a ver, repite después de mí, Brenda. I don't time to go out. To go out. Ajá. Because. I am. Studying. Studying. For my. Exams. Exams. Ok. Dice, yo no espacio tiempo para salir porque estoy estudiando para mis exámenes. Yo no, que cuando no puedes salir es porque, ¿qué, Brenda? Porque está estudiando. Ajá. Pero dice ahí, yo no espacio tiempo. ¿Cuál crees que es el verbo correcto? En español. Ya me hice, ¿me puede repetir, por favor? Ajá. Dice, yo no, y te dejan el espacio en blanco, yo no tiempo para salir porque estoy estudiando. Cuando necesitas más tiempo es porque ¿qué? Porque no lo ¿qué? Porque no tengo tiempo. Exacto, no tengo. ¿Cuál es el verbo de tener de ahí arriba de los que tenemos? Tener.
Ya también ya lo habíamos utilizado una vez. Es do, ¿no? Ese es hacer, Brenda. Ese es hacer tú. Pero el de tener... A ver, chécale bien. No sé, spend. Spend, ese es pasar, pasar tiempo o gastar dinero, pero ahí no sería, ahí se, si le ponemos spend sería, yo no paso tiempo para salir porque estoy estudiando para mis exámenes. Entonces como que no quedaría, el correcto sería este, Brenda, have, ok, que es tener. I don't have, yo no tengo tiempo para salir porque estoy estudiando para mis exámenes, correcto. Entonces ahí terminamos el ejercicio número uno. Vamos con el ejercicio número dos. Ahí está, a very long flight, un vuelo muy largo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Circle de correct words, encerrar en un círculo las palabras correctas. Tenemos estas palabras en naranja y tenemos divididas por una barrita. Entonces vamos a escoger si es uno o el otro en cada una de las oraciones. Va por número, hasta donde termine el punto, ahí sigue el otro, el número dos, y ahorita ya les voy indicando hasta dónde, ¿sale? Después de Brenda seguía Fernanda e Itzel. Fernanda, number one, por favor, hasta sister. Ben and Laura are brother, cousin and sister. Ok, dice Ben y Laura son y hermana. ¿Cuál sería el correcto? Brother. Exactamente, that's right. Brother and sister. Es lo que vimos en la unidad 2 en la parte de la familia, ¿verdad? Ben y Laura son hermano y hermana. Entonces, brother es la correcta. ¿Quién seguía? Ajá, Itzel. Es ti in Australia and this is their first time on a plane. A plane, correcto. Ellos en Australia y esta es su primera vez en un avión. Entonces, ¿ellos qué? Live stay. Stay es permanecer en Itzel. Entonces, live es vivir. Ellos viven o ellos permanecen en Australia y su primer vuelo es su primera vez en un avión. ¿Cuál te suena más correcto o mejor? ¿Ellos viven o ellos permanecen en Australia? Ellos viven. Ajá, entonces la primera sería live, es la correcta. ¿Vale? Ok, Itzel, the next one is Lisette. And then Luis Alberto. Lisette y Luis Alberto. They are flying. Ajá. They are to London to visit their. Sería aunt. Aunt. Ajá, correcto. Ellos me están volando a Londres para visitar a su tía, porque aquí la respuesta la dice. Su nombre de ella, her, es Carol. Entonces no podría ser uncle, porque uncle es tío. Sino diría su tío y su nombre de ella es Carol. Pues no, ¿verdad? And she's 37 years old. She's their dad's sister. Es su tía Carol y ella tiene 37 años y vive, no, y ella es la hermana de su papá. Ok, entonces sigue Luis Alberto, me parece, y después Luz. Luis Alberto, desde yesterday hasta holiday. Desde yesterday. Ajá. Ah. Yesterday, take good ready for to, for their holiday, ok. Ahora sí. Then, unions. Hasta, prefer- hasta aquí, hasta holiday. Ah. Ajá. Fíjate lo que dice Luis. Yesterday they got ready for their holiday or two or four. Ayer ellos estaban listos para sus vacaciones. ¿Cuál crees que sea el correcto? Two o four. Ambos significan para, pero ¿cuál crees que quede mejor con la oración? ¿Cuál crees que sea la correcta, Luis? Ayer ellos estaban listos para sus vacaciones. They got ready to their holiday o they got ready for their holiday. ¿Cuál te suena más lógico?
Four. Exactamente, that's right. Four es el correcto. Bien, Luis. Vamos con Luz. Y después de Luz, Melissa. Dice... Traer. Estamos en aquí. Ben. Ah, ya. Ben isn't. Ajá. Ben isn't perfect today. And at a car never. Ajá. Find. Find the things. Ajá. He needs. Ok, fíjate lo que dice Luz. Ben no es perfecto o no es ordenado, tidy, y él nunca puede encontrar las cosas que él necesita. ¿Cuál sería? Tidy, correcto. Tidy es ordenado. Como Ben no es ordenado, él nunca puede encontrar las cosas que él necesita, ¿vale? Vamos con Melissa y después Edgar. We have in a hurry to he forgot to take clean shocks, but he don't know if Laura on the under is. Hasta ahí. Dice he was in o he was at a hurry to. Él estaba en un apuro, también él olvidó llevar calcetines limpios, pero él no lo sabía aún, hasta ahí. ¿Cuál crees que sea lo correcto? Esa palabra de estar en un apuro lleva una de esas dos palabras en específico para que quede correcta la oración. In a hurry o at a hurry, ¿cuál te suena mejor? Yes, in a hurry. Exactamente, in a hurry. He was in a hurry. Él estaba en un apuro. También él olvidó llevar calcetines, pero él no lo sabía aún, correcto. ¿Quién sigue? Edgar. Aunque no te la sepas, Edgar, igual lee y yo te ayudo a responder. A ver, ¿qué dice aquí? Ah, sí, el micrófono. Discúlpame, Edgar, es que te confundo. Ay, Dios. Después de Edgar está... Bueno, la leo, Edgar, y me dices tu respuesta, de todas maneras, para que no te quedes sin participación. Dice, on the other hand, is clean or is well organized? She wrote a list and you said it. Hasta ahí. Dice, como este chico, el hermano, no es tan organizado, dice, por el otro lado, esta chica Laura, ella sí es clean o well organized. Ella escribió una lista y la usa. Entonces, ella sí es que, sí es clean, limpia, o sí es well organized, bien organizada, Edgar. A ver, aquí dice exactamente, well organized. Esa sería la correcta, well organized. Vamos con la siguiente. Después de Edgar está Ricardo y Lucero. Richard, desde she had hasta el último, hasta aquí. She had everything in control. Under control. Ajá, dice, ella tiene todo bajo control. ¿Cuál es bajo control? Tenemos control, pero nos falta bajo control. ¿Sería in o sería under? In. In es, ella tiene todo en control, Richard. Entonces sería under. Under, ajá. Under significa bajo. Acuérdense que es lo que vimos. Esta palabra la vimos en la última clase grabada que les hice de las preposiciones del lugar de los gatos. Aparecía under porque el gato estaba debajo del rollo de estambre, ¿sale? Entonces, under, bajo control. Vamos con el siguiente. ¿Cuánto tiempo me queda? Todavía me quedan 9 minutos. A ver, Lucero y después Yamilet. At
the moment. Uh-huh. Reading a book, and Ben is looking out of the window. It takes a long time to fly. Play from Australia to London, and Ben is not comfortable personal. It is sad. Hasta ahí. Dice, at the moment she's reading a book and Ben is looking out of the window. It takes a long time to fly from Australia to London and Ben is not comfortable or personal in his seat. Fíjate lo que dice ahí, Lucero. En este momento, ella, esta chica, que era la hermana Laura, está leyendo un libro y Ben está mirando en la ventana o está mirando por la ventana. Les tomará tiempo volar de Australia a Londres y Ben no está en su asiento. No está comfortable o no está personal, Lucero. Comfortable. Ah, exactamente, que es cómodo, ¿verdad? Él no está cómodo en su asiento porque pues ya pasó mucho tiempo, son muchas horas de vuelo y ya se fastidió, ¿no? Vamos con Melissa, la última parte, Melissa. He isn't having hasta London. Sí me dijo a mí. ¿Y Melissa? Ajá. Ajá, por favor, Melissa, la última. Desde, ahí donde estábamos. Desde he hasta aquí. He looks at the time. Oh no, it's another. ¿Cómo se llega ese número? 14, ¿cómo se decía 14, Melissa? No me acuerdo. 11, 11, 12, 12, 13, 13 y 14. 14. Exactamente, 14. 14 hours before they reach London. Ajá. Sería fun. Es que nada más ahí, la son las dos. Nada más lo único que cambia es a fun o fun. Dice, él no está, no la está pasando bien, no se está divirtiendo, es como. He isn't having fun. Ok, es correcto. Sin la A, es having fun es divertirse. Él no se está divirtiendo. Él mira la hora y dice, oh no, otras 14 horas antes de que lleguemos a Londres, porque le falta todavía mucho tiempo para llegar a su destino, ¿no? Entonces ahí terminamos el ejercicio número 2. Vamos con el 3, a ver cuánto nos alcanza. A ver si lo terminamos de responder. Después de Melissa sigue. Otra vez el inicio de la lista con Alexis y Brenda. Alexis, vamos a leer. ¿Qué dice? Choose the second sentence, A or B, that means the same as the first sentence. Escoge la segunda oración, A o B, que signifique lo mismo que la primera. Entonces vas a leer, Alexis, la primera oración hasta aquí y me vas a decir de estas dos cuál significa lo mismo que la primera, ¿sale? A o B. A ver, lee, Alexis, por favor. Mande, maestro, no le escuché bien. Ajá, lee la número 1, Alexis, hasta Germany. And spin the first 10 years of his life in Germany. Ok, hasta ahí, Alexis. Díselo, fíjate lo que dice Alexis. Hans spent the first 10 years on his life in Germany. Hans pasó los primeros 10 años de su vida en Alemania. Entonces, de estas dos, A o B, ¿cuál crees que sea la correcta? Hans grew up in Germany o Hans dropped by in Germany. Lo que tenemos que ver es estos verbos, grew up y dropped by. ¿Cuál sería el correcto para decir que Hans creció en Alemania, Alexis? La B. La B, ese de drop by, ese verbo es pasar un momento. Entonces, la correcta, Alexis, sería grew up, ¿sale? Hans grew up es creció en Alemania. Entonces, la correcta, letter A. Thank you. Alexis, vamos con Brenda. Dice, Spidey life in a flat near the park. Ajá.
Dice, Patsy vive en un departamento cerca del parque. Ahora, vamos a escoger letra A o letra B. Brenda, ¿cuál crees que sea la correcta? La B. La B. Patsy's home is a flat. Exactamente. Fíjense, aunque house y home son parecidos, casa es house, pero casa literal, no, no departamento. Hay diferencia entre casa y departamento. Flat es un departamento, pero house es una casa. Entonces dice, la casa de Patty es un departamento cerca del parque. No, porque no es lo mismo un departamento que una casa, pero sí home es el hogar. El hogar de Patsy es un departamento cerca del parque. Muy bien. Después de Brenda, no, ¿de quién era? Sí, después de Brenda sigue Fernanda e Itzel. Fernanda 3, Itzel 4, por favor. Jason and Angela are married. Ajá. Jason and Angela are married. Jason y Angela están casados. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Angela is Jason's wife o Angela is Jason's husband? ¿Qué es Angela de Jason? ¿Wife o husband? Fernanda. Wife. Wife, correcto, porque wife diría, Angela es la esposa de Jason. Si le ponemos husband, es esposo. Angela es la esposa de Jason, no, ¿verdad? Es el esposo, perdón. Entonces la letra A es la correcta. Wife, esposa para mujer, y husband, esposo para hombre. Itzel, me parece que es la 4 la que le toca. Sí. On Monday morning, I get up early. Ajá, on Monday morning I get up early. Los domingos por las mañanas yo me levanto temprano. Entonces, ¿cuál es la que diría lo mismo la oración, Itzel? ¿A o B? La B. La B. Dice en la A, en los domingos por la mañana yo no me quedo durmiendo, o la B, en los domingos por la mañana I don't stay in, no me quedo ahí o no permanezco ahí. Sería la A, Itzel, ¿ok? I don't sleep in es continuar durmiendo y la stay in es permanecer ahí. Entonces es la A. Después de Itzel, Lisette. Number 5, Lisette. Marcus is staying with us for a few days. Ajá. Marcus se está quedando con nosotros por unos cuantos días. Entonces, Marcus is our guy o Marcus is our guest. Lisette. ¿Es la B? Exactamente, la B es, Marcos es nuestro invitado, ¿ok? Porque Guy es nuestro chico y Guess es nuestro invitado. Entonces, está quedando con unos días con ellos, es su invitado. Muy bien. Y la última, después de Lisette, Luis Alberto. La C, Luis Alberto. Apúrate, Luis, me queda menos de un minuto. Y si no está Luis, Luz, por favor, Luz. Dice Ingrid, what to? Ajá. More about. ¿Cómo more, dijo? Ajá, more about. More about. Her family. Her family. History. Ajá. Ingrid quiere saber más acerca de la historia de su familia. Entonces, letra A o letra B, Luz. Fíjate, afraid es asustada y interesada. ¿En cuál crees que sea la correcta? La